Wow. Los mejores. Eso, oye, no dudo. Sin un sí ni un no. Así es. Dice la gente. Wow. ¿Qué nivel? Eso es así. Vamos. Okay. Juez consumo político. Vamos arriba. El señor juez y Tres Patines. Sí. Ajá. Dame otro. La gaviota. Lo que pasa es que ustedes no se van a acordar de esto, pero había un dueto humorístico mexicano que venía para La Voz Dominicana que se llamaban Borolas y Bigotón Castro. ¡Wow! Era un dueto humorístico. No sabíamos quién había descubierto el humor. Dios mío. Ahora yo quiero hacer una gran pregunta que me imagino que el país se la hace. ¿Qué le falta a Raymond que no tiene Miguel? Wow. ¡Qué pregunta! ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Qué difícil! Ah, Miguel. Bueno, Miguel tiene muchas holduras que yo no tengo, muchas habilidades. Ajá. Es más fácil para hablar, para relacionarse. Yo soy más tímido. Ajá. Yo soy muy tímido. Y por ejemplo, ¿qué te falta a ti? A mí me falta mucha disciplina, ¿no? ¿Verdad? Y eso, que cuando el grupo Explosión yo era el más disciplinado por acá, ¿no? ¿Verdad? Sí. Wow. Uy, un hombre que viva arreglando una, que tenga una gaveta de un carro arregladito, los papelitos, como nada. ¿Es el rey? Sí. Oh. Oh. Sí. Ridículamente, bueno, sí. Yo me acuesto y me levanto de la cama a arreglar la cama. Va a volverse a votar. No sé, porque no me gusta ver un ladito de la cama doblada. Ah, déjame decirte algo, yo te voy a confesar algo. Yo soy muy bueno en la cama. ¿Cuál es la mejor? Ellos lo están diciendo que eres la prueba, pero no es como decir, ¿cómo es? Oye, no, porque con que tú crees que es. ¿Qué tú crees que es para darte un premio? Oye, mira, yo vi un programa en Venezuela, no podemos cambiar de trabajo. ¿Quedó bien o no quedó bien? Ajá. ¿Cómo fue? Mira,
A los demás productores, miren, si sí, no tienen bolsillo. Sí. A ver, sí. 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 Ni aspiren. Pero también a los demás programas, si no tienen a Adilenia, que ni aspiren. Ah, no, que no van a tener. Definitivamente en los reyes también de la pantalla gigante, en el cine, todo lo que hace el rey y Miguel es taquilla segundo. Amén, son bendiciones que Dios nos da y nosotros pues aprovechamos el más. Qué bueno, digamos. Sí, no. Yo ando con la protagonista. Yo ando con el protagonista. Yo ando con el protagonista. Dame un ritmo, lo menos. Película que yo no tengo, yo estoy. Claro, ay, me acordé de una historia. Yo estaba en Nueva York recientemente. Yo estaba amigo mío, que andaba en un grupo, se cruzaba, en Nueva York, ese tránsito de Nueva York. Y el tipo se metió, oye, le viene un negro americano y lo agarra y le dio una insulta. Y el tipo no sabe inglés. ¿Sabes qué le respondió? Ni yo, ni yo. Cogiendo lucha con gente. No, definitivamente, mira, una fórmula exitosa realmente en la televisión dominicana y ahora mismo el programa líder a nivel de humor en nuestro país es el show de Reino de Miguel. Estamos esperando que Jorge Valdara que tirara esa pelota para decir sí, no porque